yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y se me ocurrió hacer un video muy interesante que sé que les va a servir a muchos de ustedes, porque por lo general cuando les muestro en mis videos de rutina o trucos o tutoriales mis productos favoritos o lo que yo utilizo, varios de ustedes en los comentarios me dicen que les muestro opciones más económicas, que de pronto no quieren invertir demasiado en maquillaje. Entonces decidí hacer lo siguiente: escogí mis productos favoritos de skincare, algunas cosas de maquillaje, y en mi mismo tocador tenía productos muy similares que cumplen, digamos, que una función parecida, que hacen un trabajo muy bueno. No son los productos exactamente iguales, pero les pueden servir como una alternativa. Entonces aquí les voy a dejar esa lista de productos similares a otros productos más costosos, y sin hablar tanto, empecemos el video. Voy a empezar mostrándoles los productos de skincare. Entonces lo primero es la hidratante. Siempre en casi todos los videos les muestro mi favorita, que es la de Moisture Surge de Clinique, que es esta rosadita. Es lo máximo porque no deja pegachita la cara, perfecta para piel grasa, hidrata un montón, deja la piel luminosa. No es la más económica de todas, entonces mi opción de pronto extra que les puedo compartir, por si de pronto no quieren invertir tanto en esta, pero también quieren una buena hidratante, es la de Neutrogena, que se llama Hydro Boost. Ambas vienen en gel, ninguna deja la cara pegajosa, sirven para piel grasa. El extra de esta de Neutrogena es que tiene ácido hialurónico y un poquito de protector solar. No son exactamente lo mismo, pero esta es muy buena y en realidad ambas las voy rotando en mi rutina y me funcionan de maravilla. Entonces, si quieren una buena hidratante que les sirva y que sea un poco similar a esta, Hydro Boost les va a encantar. Lo segundo, que también es de skincare, creo que ya están aburridas de mí, de las aguas de la cara. Ya deben decir como, estoy mamada de esta vieja con sus aguas, pero ¿qué hago si es mi obsesión? Siempre les muestro esta, que es de Mario Badescu. De hecho, tengo la de rosas, la de aloe, la de lavanda, varias porque me gustan. Hay unas más costosas, como por ejemplo esta, que digamos se ve mucho más elegante, el envase es de vidrio, tiene como un efecto mentolado sobre la piel e hidrata un montón. Pero esta es la opción, digamos, que más costosa. Si ustedes quieren que la piel les quede hidratada y tener un spray para la cara que cumpla su función, entonces las de Mario Badescu las van a amar. De hecho, siempre en los videos les he mostrado la económica, que es esta, pero alguna vez en Instagram les dije que estaba obsesionada con esta, que esta me encantaba, y varios de ustedes me comentaron que era muy costosa. Entonces, si quieren aguas para el rostro, esta es la mejor opción, y esta también, ambas son muy buenas. Ahora vamos con las partes de maquillaje. Para ir por pasos, voy a empezar con el primer. Hay un primer que me tiene obsesionada, que es el de Benefit, porque tiene un efecto perlado. Entonces, aparte de disminuir los poros cuando uno se va a maquillar, pues deja la piel súper luminosa y la base se ve súper linda. Este se llama Professional Pearl Primer, tiene como ese efecto perlado y es un poquito costoso. Una opción similar que estaba viendo mientras me maquillaba es este otro de Essence, que en verdad es muy económico y tiene ese efecto como luminoso que les digo, que funciona como primer y como que les deja la piel súper linda. Entonces, si de pronto no quieren invertir en un primer, porque la verdad es que un primer no es para echárselo así todo en la cara, sino un poquito, si no quieren invertir demasiado, este de Essence les va a funcionar un montón. Ambos me encantan, pero la opción más económica es esta. Otro producto de maquillaje que les quiero mostrar para que me amen demasiado es un iluminador en stick. Este se los he mostrado, que es de Glossier. El empaque es maravilloso, la marca es genial, mejor dicho. Este iluminador es el iluminador, es muy muy bueno, los makeup artists lo recomiendan, es súper chévere, deja la piel súper linda. No es tan económico, pero tampoco es como que uno diga que es imposible de conseguir, no. Pero tengo una opción muy similar que de pronto pueden ir a un lugar más cercano y lo pueden conseguir más económico y les va a gustar también. Y es uno de Maybelline que se llama Strobing Stick. Ambos vienen en esta presentación, que son como en barrita. Ustedes lo pueden aplicar directamente en la cara, dejan la piel súper linda, natural, son súper fáciles de difuminar, cremositos pero no pegachentos, son perfectos y el color es lindo. Así que este es uno de mis favoritos, pero esta opción también les puede funcionar muy similar. Siguiendo con el tema de los iluminadores, hay otra opción por si de pronto no les gustan los que son en barra, como los que les acabo de mostrar, y son los de polvo, que pueden aplicarlos con el dedo también o con una brocha. Mi favorito de todos los tiempos eternos es el de MAC, este que se llama Soft and Gentle. Es súper lindo, deja la piel natural, linda, fácil de difuminar, mejor dicho, es mi favorito por siempre. Y encontré uno muy similar que en serio les va a servir un montón y es muchísimo más económico, y es de una marca que se llama Kohl Cosmetics. El color es bien parecido, de hecho hasta el empaque siento que es muy parecido, porque ambos vienen como en una bolita y están como en relieve. Y bueno, algo así son ambos.
Entonces, si de pronto dicen como, ay, no, ese iluminador de vaca está muy caro, ¿quién me va a gastar toda esa plata? Se van por el de Kohl, que les va a servir un montón y les va a gustar demasiado. Esto literal lo descubrí ayer, que estaba mirando las cosas de mi maquillaje y los vi al ladito y dije, ¡ah! esto es muy parecido y debería hacer un video. De hecho, este fue el producto que me inspiró para hacer este video. Entonces, hay una paleta de Too Faced que es para hacer contorno, el blush y el iluminador y ya está. Básicamente la pueden llevar a todo lado porque es súper completa. Ustedes la abren y tiene, digamos que, las tres cosas. El empaque es increíble, aparte es de la colección de Peach, entonces huele delicioso, la verdad es que es una paleta muy bonita y pues tiene un precio, digamos que, un poquito alto. La opción que les quiero dar o que les quiero compartir es de CoverGirl y el empaque, pues por dentro es muy parecido porque también vienen como las tres hileritas, el rubor, el iluminador y el contorno. Entonces, si ustedes los ven, son muy parecidos en cuanto al producto. Obviamente el empaque es muy diferente, el de CoverGirl es un poquito como más de plástico, este se ve como mucho más fino, más durito, tiene un espejo, este no tiene espejo, unas por otras, pero realmente lo que les digo, no son los productos exactamente iguales, pero son alternativas que les pueden funcionar. El iluminador combinado con el blush de esta de CoverGirl deja el terminado súper lindo en la piel, entonces ambas opciones están súper lindas, pero si se quieren ir por lo económico, esta es la que les va a funcionar. Llegando al tema de las cejas y de los ojos y todo eso, entonces tenemos un lápiz de Benefit, que ustedes saben que los productos de Benefit son muy buenos, o por lo menos a mí me parecen increíbles. Casi todas las cosas que tengo de cejas son de ellos, porque en serio tienen unos muy buenos productos, pero no son tan económicos. Entonces este, que se llama Goof Proof, viene, empezando porque el empaque es divino y parecen como diamantes y las tapas son hermosas, viene un lápiz en un lado, que es con lo que ustedes pintan sus cejas, y en el otro lado viene un cepillito. Unas amigas maquilladoras hace mucho me dijeron como, ay, ¿ya probaste el lápiz de Miniso de las cejas? Y yo como, no tenía ni idea que existía. Entonces fui, lo busqué, viene en varios tonos, también tiene dos lados. Lo único es que este no tiene el cepillito como el de Benefit, sino que viene un lado con un lápiz más grueso y el otro, la punta es un poquito más delgada como para definir más las cejas. Sin embargo, así no tenga el cepillo, tiene un muy buen precio, pigmenta súper bien, deja las cejas súper naturales. La verdad es que cumple el trabajo que debe cumplir. Entonces se los súper recomiendo porque la verdad es que les va a encantar y pueden conseguir el tono que ustedes quieran. Por si quieren saber, mi tono es el 02 Dark Brown. Este punto, este producto me emociona demasiado porque si me conocen y me siguen desde hace mucho, saben que yo soy obsesionada con las pestañinas y pruebo la que se me pase por el frente porque me encantan. Entonces hace un tiempito probé una de Lancôme que se llama Grandiose, que literal es grandios. Lo que más me gusta de esta pestañina, que no es lo más económico del mundo, es que deja las pestañas con demasiado volumen, súper negras, no es grumosa, el empaque es perfecto, o sea, viene con una rosa negra en la tapa, a quien no le va a gustar ese empaque. Y cuando uno lo destapa, miren cómo es la forma del cepillo y como del palito, que me parece maravilloso. Cuando uno va a aplicar la pestañina, no se unta porque el palito es como diseñado especialmente para que no te untes. Entonces la verdad es que esta pestañina es mi obsesión y no es lo más barato del mundo, tengo que aceptarlo. Sin embargo, siempre he tenido otras opciones más económicas y esta creo que es la que más se parece porque da el volumen muy parecido, es bastante negra, no es grumosa, mejor dicho, es muy similar y es muy económica al lado de la otra. Obviamente el empaque es súper diferente, es en un empaque un poquito como más casual, más relajado, no tan elegante como el de Lancôme, que viene como en el cosito negro que ya les dije, pero es impresionante. Esta pestañina en verdad les va a dejar las pestañas súper lindas, con demasiado volumen. Entonces, si sencillamente quieren tener pestañinas económicas que hagan el trabajo, esta de Essence les va a encantar, pero si tienen, compren la de Lancôme y las dos las van a amar. Este otro producto es la estrella del video, o sea, es lo más importante y el mejor truco que les voy a poder dar. Hay varios productos para cejas que ya vienen, digamos, con fijador. Entonces, si ustedes lo aplican en las cejas, les dan el color y aparte de todo les dejan la ceja así parada todo el día, que eso es lo que todas buscamos. Entonces yo tengo el de Benefit, que es Gimme Brow, viene el cepillito, ustedes lo aplican y les deja la ceja peinada durante todo el día, todas felices. Sin embargo, hay otro producto que les va a durar literal toda la vida, no van a tener que comprar nunca más fijador para sus cejas,
y es un jabón de glicerina. Ustedes se van a su farmacia más cercana, consiguen un jabón de glicerina y hacen lo que yo hice, que es meterlo en una cajita de lata. Este truco también me lo enseñaron mis amigas maquilladoras, porque ellas toman muchas fotos donde las cejas se ven así súper lindas, en esa tendencia que está ahorita, que se ven como súper peinadas, y este es el mejor truco para ellas. Sencillamente abren su latica, está el jabón, aplican un poquito de fijador, pasan un spoolie, que es como un cepillito, como este, en el jabón, y cuando peinan las cejas, mejor dicho, si ustedes no se lavan las cejas, nunca se les van a ir hacia abajo, les van a quedar paradas toda la vida. Y pues, seamos sinceras, ¿cuánto les va a durar este jabón para las cejas? Que realmente no es que se utilice demasiado. Lo único es que obviamente no va a tener ya el color incluido, entonces cuando maquillen las cejas no se les van a llenar los espacios, y tampoco es que sea muy cómodo de llevar esto en el bolso. O sea, no es como que ustedes lleguen a la fiesta y abran su lata y saquen el jabón de glicerina, como que no. Obviamente van a preferir un producto como este, pero es una muy buena opción si no quieren gastar tanto en un producto de cejas y les va a durar un montón. Entonces, jabón de glicerina para las cejas, por favor. Ya para terminar, les voy a mostrar la base. Una de mis bases preferidas es esta de Becca, que se llama Skin Love. La verdad, si les soy sincera, yo voy probando varias bases y depende como del momento, si necesito un maquillaje pesado o de pronto no me quiero maquillar, escojo las que más me gustan. Pero esta es una de mis favoritas porque es súper ligera, deja la piel luminosa, el empaque es divino. Cuando uno se la aplica, ayuda a que los poros se desvanezcan un poquito, entonces la piel queda súper lisita. La verdad es que es una de mis favoritas. Y mi opción económica de esta base es una de Maybelline, que es esta, que se llama Pure 3D. Tiene un poco de protector solar y también tiene ese efecto de desvanecer los poros cuando uno se maquilla. Entonces es muy económica, cumple la función perfectamente y en verdad es un muy buen producto, entonces yo ya lo probé, se los recomiendo. Claramente el empaque es muy diferente, esta viene con su propio dispensador, entonces ustedes saben cuánto va a salir. Esta es muy distinta, viene con la tapita, tienen que abrir y cerrar, abrir y cerrar. Si quieren irse por una base económica que sepan que les va a funcionar, tienen que probar esta. Y listo, ese fue el video que quise hacerles para el día de hoy. No sé si les gusten este tipo de videos de mostrarles opciones más económicas. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Les voy a dejar en la caja de descripción absolutamente toda la información que necesitan. Mis redes sociales, por acá les dejo mi Instagram, por si quieren ir a ver mis videos corticos de peinados y todas las cosas que les muestro por allá. Las amo con todo mi ser. Si quieren más videos como este, escríbanlo en los comentarios y nos vemos a la próxima. ¡Chao!